dangers hide. It may be in the sunshine that I in peace abide. But this one thing I know, be it be dark or fair, if Jesus is with me, I'll go anywhere. If Jesus goes with me, I'll go anywhere. 'Tis heaven to me where'er I may be, if he is there. I count it a privilege here his cross to bear. If Jesus goes with me, I'll go It may be I must carry the blessed word of life across the burning deserts to those in sinful strife. And though it be my lot to bear my colors there, if Jesus goes with me, I'll go anywhere. If Jesus goes with me, I'll go Is heaven to me where'er I may be if he is there. I count it a privilege here his cross to bear. If Jesus goes with me, I'll go any. And the last verse. It's not mine to question the judgments of my Lord. It is but mine to follow the leadings of his word. But if to go or stay, or whether here or there, I'll be with my Savior content anywhere. If Jesus goes with me, I'll go anywhere. 'Tis heaven to me where'er I may be if he is there. I count it a privilege here his cross to bear. If Jesus goes with me, I'll go anywhere. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for your great blessings toward us as you shined upon us, your glory and your great salvation. Amen. I pray, dear Father, that you help us now as we worship you by giving back a little bit of what you've given us. I pray, dear Father, you bless us, the gift and the giver. We love you for what you're about to do, and I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Give David and I that chorus. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds the future, and I know who holds my hand.
I've asked these men to come up to the platform because after the message, we're going to have the sermon, we'll have an invitation, and then we'll go immediately into Lord's Supper. And I wanted you to have this to, in the back of your mind to be considering before we have the sermon and the invitation and prepare our hearts for the Lord's Supper. And that is these warnings that are attached to receiving this very solemn commemoration of the price that Christ paid for our salvation. We understand that the Lord's Supper does not make us saved, it does not keep us saved, but it does remind us, it keeps us in remembrance of the price that Christ paid, and that was important to him. And he said, as often as you do this in remembrance of me. He wanted us to remember what he did for us. And so, Brother Larry Frank, first in English, and then Brother Aguilar in Spanish, they're reading from 1 Corinthians 11, beginning of verse 26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Amen. Let me make a comment. What you said, Pastor, is that okay? You may. Yes. Lo que el pastor dijo de que tomar la cena del Señor es bastante serio. Es delicado y no se debe tomar livianamente, es algo sagrado, santo, que es un recordatorio de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros y también es un recordatorio de su sacrificio en la cruz y es algo muy delicado. Y aquí hay advertencias de lo que tenemos, por qué lo hacemos, y tenemos que hacerlo con mucha reverencia, mucho respeto y mucho cuidado. Dice aquí, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Beloved, would you take your Bible and turn to 1 Kings chapter 7, verse 13. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13. As we come into 1 Kings chapter 7, King Solomon is now nearing the completion of the building project of the massive and beautiful temple to Jehovah in Jerusalem that had been envisioned by his father, King David. Cuando llegamos a este capítulo, nos damos cuenta de que está ya por concluir la construcción del maravilloso templo en Jerusalén, visto por el padre de Salomón, el rey David, aquí en Jerusalén. 1 Kings chapter 7, verse 13, and King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre. He was a widow's son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass. And he was filled with wisdom and understanding and cunning to work all works in brass. And he came to King Solomon and wrought all his work. For he cast two pillars of brass,
of 18 cubits high apiece, and a line of 12 cubits did compass either of them about. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 13 al 15, dice, y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro, de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. What we learn from verse 15 is that these two pillars, each at the entrance to the temple, one on either side of the doorway, were massive. Lo que aprendimos de estas columnas de bronce que fueron construidas a la entrada del templo eran dos columnas muy grandes y majestuosas. Verse 16, and he made two chapiters of molten brass to set upon the tops of the pillars. The height of the one chapiter was 5 cubits, and the height of the other chapiter was 5 cubits, and nets of checker work and wreaths of chain work for the chapiters were upon the top of the pillars, 7 for the one chapiter and 7 for the other chapiter. Hizo también dos capiteles de fundición, 16, y él hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. The chapiter was at the top of the pillar. It was the ornamental head, or otherwise known as the capital of a pillar. El capital era esa porción del pilar que estaba arriba en el pilar. Verse 18, and he made the pillars and 2 rows round about upon the one network to cover the chapiters that were upon the top with pomegranates. And so he did with the other chapiter. And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work, and the porch 4 cubits. And the chapiters upon the 2 pillars had pomegranates also above, over against the belly, which was by the network, and the pomegranates were 200 in rows round about upon the other chapiter. And he set up the pillars in the porch of the temple, and he set up the right pillar and called the name thereof Jachin, and he set up the left pillar and the name thereof Boaz. And upon the top of the pillars was lily work. So was the work of the pillars finished. Hizo también, versículo 18, 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jachin, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Notice in verse 21 that Solomon gave names to these pillars. Noten que en versículo 21 Salomón dio nombres a esos dos pilares. The one is Jachin and the other is Boaz, and there is a significance to this that we're going to learn about this afternoon. Y quiero que esta tarde estudiemos el significado de estos dos nombres que le puso a las columnas. Jachin y Boaz tienen un significado muy especial que queremos estudiar esta tarde. Let's pray. Lord Jesus, would you meet with us now, and thank you that this afternoon we get to explore a passage that I've read so many times, and each time, Lord, has grabbed my attention. And now finally, Lord, on this Father's Day, we're going to explore the significance of this
unusual matter of a man, Lord, in authority, naming two pieces of a building's architecture and learning that there is a significance to his doing that. Lord, we don't know of him doing that to any other part of the temple but these two pillars. Help us to learn why, and may it have an application to each of our lives, especially to our dads. We ask in Jesus' name, amen. Padre Santo, esta tarde nos acercamos a ti para, Señor, estudiar una porción de las Escrituras que he leído varias veces, pero tiene un significado muy especial de estas dos columnas que fueron edificadas por un líder como Salomón. Y quiero, Dios bendito, que esta tarde tú nos enseñes algo práctico para aplicarlo a nuestras vidas, basado en esta porción de las Escrituras, de estas dos columnas llamadas Jaquín y Boaz y su significado. Ilumínanos y enséñanos esta tarde algo que llevar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Does it seem odd to you that King Solomon would give names to the two massive pillars that flank the great entrance door to the Temple of Jehovah in Jerusalem? ¿No les parece raro que Salomón haya nombrado dos pilares y le haya puesto nombres a la entrada del gran templo de Jerusalén? You may be further surprised to see the important role that pillars play in the Bible. Quisiera que también ustedes vieran el significado y la importancia que tienen los pilares dentro de la Biblia. When Lot's wife disobeyed the angelic command and looked back on Sodom as it was being destroyed by fire in divine judgment, she became a pillar of salt. Cuando la esposa de Lot desobedeció el mandato del ángel de no ver para atrás, se convirtió ella misma en un pilar de sal. One night Jacob slept outdoors under the stars and used a stone for his pillow. Una noche Jacob durmió afuera y vio una escalera hacia las estrellas y cuando usó una piedra como almohada. Later that night he dreamed and behold a ladder set up on the earth and the top of it reached to heaven. And behold the angels of God ascending and descending on it. And behold the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it and to thy seed. La palabra de Dios dice que a Jacob dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father and the God of Isaac. The land wherein thou liest, to thee will I give it and to thy seed. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite de ella. Jacob was seeing Jesus in his pre-incarnate glory in heaven. Jacob pudo ver al Señor en el cielo. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. And he called the name of that place Bethel. And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that in this and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre
Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Jehovah, forgive me, brother. Jehovah would later declare to Jacob, I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, and where thou vowest a vow unto me. Now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. Más tarde Jehová declaró a Jacob, diciendo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Later in his life, Jacob made a covenant with his disgruntled father-in-law, Laban. Más tarde en su vida, Jacob hizo un pacto con su, su padrastro que estaba muy molesto, Labán. And Jacob took a stone and set it up for a pillar. And Jacob said unto his brethren, gather stones. And they took stones and made an heap, and they did eat there upon the heap. And Laban called it Jagar Sa Ha Dutha. Y'all said with me together, please. Jagar Sa Ha Dutha. But Jacob called it Galeed, praise the Lord, and Mizpah, for he said, the Lord watch between me and thee when we are absent one from another. Y entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. And Laban said to Jacob, behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee. This heap be a witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me for harm. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y aquí este pilar, que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea este pilar, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Jehovah met with Jacob again and made a covenant with him. Jehová se encontró con Jacob nuevamente e hizo un pacto con él. And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone, and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon, and Jacob called the name of the place where God spake with him Bethel. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde había hablado con él, y un pilar de piedra, y derramó sobre ella, sobre este pilar, libación, y echó sobre este aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Not long thereafter, Rachel, Jacob's wife, died and was buried on the way to Ephrath, which is Bethlehem. And Jacob set up a pillar upon her grave. That is the pillar of Rachel's grave unto this day. Más adelante murió Raquel, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, este es el pilar ahí. After Jehovah delivered his people from their bondage in Egypt, the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night, from before the people. Y después que Jehová sacó al pueblo de Israel de captividad y de esclavitud en Egipto, dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna, en un pilar de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Under the direction of Jehovah, Moses built for God a tabernacle of worship. Bajo la dirección de Jehová, Moisés edificó a Dios un tabernáculo
de adoración. And it came to pass when Moses went out unto the tabernacle that all the people rose up and stood every man at his tent door and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshiped every man in his tent door. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. After Absalom was killed in his attempt to overthrow his father David as king of Israel, we're told, now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar, which is in the king's dale. For he said, I have no son to keep my name in remembrance. And he called the pillar after his own name, and is called unto this day Absalom's place. La palabra de Dios dice que Absalón, después de su atentado contra su padre David para matarlo y tomar su lugar como rey de Israel, dice la palabra de Dios, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. In the New Testament, we learn that the house of God, which is the church of the living God, is the pillar and ground of the truth. En el Nuevo Testamento aprendemos que para citarnos, sepa, dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. We're told in a prophecy that will be fulfilled in the millennial kingdom of Christ. In that day there shall be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. También nos dice la palabra de Dios que la profecía se nos dice que en el futuro, durante el reino milenial de Cristo, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. In another prophecy, Jesus declared, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. En otra parte de la profecía, Jesús declaró, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. That brings us back to our text, which is repeated in 2 Chronicles chapter 3, and he, speaking of King Solomon, reared up the pillars before the temple on the right hand and the other on the left, and he called the name of that on the right hand Jachin, and the name of that on the left Boaz. Y esto nos trae el versículo original que leímos en 2 Crónicas 3, donde dice que el rey Salomón y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jachin, y a la de la izquierda Boaz. Why would Solomon name these pillars? ¿Por qué Salomón le puso nombre a estas columnas, a estos pilares? Certainly these were notable architectural embellishments to the temple, and Solomon wanted to give them even more significance for himself and for his people. Ciertamente estas columnas eran una belleza arquitectónica del templo, y Salomón quería acentuar más esta belleza, ese significado, poniéndoles nombres. Before entering the temple, as the eyes of man would take in those impressive pillars,
Solomon intended that certain thoughts would be stimulated and certain feelings invoked. Lo que quería Salomón es que la gente al entrar al templo, al ver esos majestuosos pilares, sintieran inspiración y un deseo por las cosas de Dios y sus pensamientos fueran estimulados a pensar en la santidad de Dios. Would you turn please to Psalm 68? Por favor, busquen Salmo 68. What might be the meaning that could be attached to the names of these two pillars? ¿Cuál podría ser el significado adherido al nombre de estos dos pilares? And he called the name of that on the right hand Jachin. Y llamó y colocó la columna delante una a la otra y a la mano derecha llamó Jachin. Jachin means Yah establishes. Jachin significa ya establece. Yah in a Hebrew name refers to Jehovah, also known as Yahweh, or simply Yah, Y-A-H, or Yah, J-A-H. La palabra J-A, Yah, en hebreo, se refiere al nombre de Jehová, también conocido como Yahweh, o simplemente Yah, o Jehová. David wrote in Psalm 68, verse 4, if you'll find please verse 4, sing unto the Lord, sing unto God, sing praises to his name, extol him that rideth upon the heavens by his name, Yah, and rejoice over him. En Salmo 68, versículo 4, dice, cantad a Dios, cantad a salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Solomon named one of those pillars Jachin because he wanted to remind himself and his people that Jehovah establishes. Salomón decidió llamarle Jachin a los pilares para recordar que el que establece todas las cosas es Dios. It was God who favored the Hebrews and transformed them from slaves into soldiers and from soldiers into settlers and from settlers into statesmen. Fue Dios el que favoreció a la nación hebrea y la transformó de esclavos a soldados, de soldados a colonizadores y de colonizadores a dueños y poseedores de la tierra prometida. It was God who raised up his father David and promoted him from the pasture to the palace, from thorns to the throne, from being a shepherd to being sovereign over his people. Y fue Dios el que levantó a su padre David y lo promovió de los pastos verdes a un palacio, de las espinas a un trono y de un simple pastor de ovejas a un rey de Israel. It was God who elevated Solomon above his elder brothers, including the cunning Absalom and the crafty Adonijah, although his mother had a tainted reputation as the woman with whom David had committed adultery and for whom he had committed murder. Y fue Dios el que elevó a Salomón arriba de sus hermanos, incluyendo sus hermanos mayores como Absalón y el crafty Adoni. Además de que su madre había manchado su reputación como la mujer con la cual David cometió adulterio y también por la cual cometió asesinato. And the days that David reigned over Israel were 40 years. 7 years reigned he in Hebron, and 33 years reigned he in Jerusalem. Then sat Solomon upon the throne of David his father, and his kingdom was established greatly. La Biblia dice que los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén, y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Before you come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need, pause to gaze upon the pillar Jachin and remember that Jehovah establishes. Recuerde cuando usted acerque al trono de Dios, recuerde que Dios el que establece todas las cosas y acérquese con un espíritu de humildad y reverencia. Knowing that Jehovah establishes will give you the faith to come boldly to the throne of grace. Y recordando que el pilar este va a ayudarle a acercarse al Señor en reverencia y por fe y por su gracia.
Isaiah proclaimed, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation." La palabra de Dios dice en Isaías, él proclamó, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, ha, quien ha sido salvación para mí. Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the heavens and of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Paul wrote to the Roman believers, "For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end that ye may be established." Pablo escribió a los creyentes en Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, o sea, establecidos en la fe. Keep your Bible open to Psalm 68. Mantenga sus Biblias abiertas en el Salmo 68. I am sure that Solomon was familiar with Psalm 68, verse 4, which we just read, in which God is identified by his name, Yah. Yo sé que Salomón estaba familiarizado con esta porción de las palabras de Dios en Salmo 68:4, en el que leímos, y Dios es identificado como Yah, como Jehová. It makes me wonder then if this man who yearned for Jehovah to establish him in greatness would also desire that God would be to him the heavenly father he needed all the more since the loss of his natural father David. Me pregunto yo entonces si este varón pedía y que anhelaba que Jehová lo estableciera a él de una forma maravillosa y su deseo ser que fuese Dios su padre celestial, porque él lo necesitaba más que nunca después de la pérdida de su padre David, que había ya fallecido. Solomon, who would have known verse 4, would also have been familiar with verse 5, a father of the fatherless and a judge of the widows is God in his holy habitation. David había podido comprender y hacía propio el versículo 5, donde dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. By invoking the name Jachin, could it be that Solomon was also subtly asking the Lord to bless his own family and establish the dynasty that would succeed him? Al invocar el nombre de Jachin, podría ser posible que Salomón también estuviera pidiendo al Señor que lo bendijera a él, a su familia, y estableciese de él una dinastía que lo iba a reemplazar. For he would have been also intimately familiar with verse 6, God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Y probablemente al pensar en esto, él estaba familiarizado con el versículo 6, que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. So as he would look at Jachin, the pillar, it would remind Solomon that Jehovah establishes. Al ver el pilar, Salomón recordaba la palabra Jachin, que quiere decir Jehová establece. That he is a father of the fatherless. Él es el padre de los huérfanos. That God setteth the solitary in families. Él da consuelo a los que viven en soledad.
Each time Solomon and his people and all the Jews who followed them for many generations to come would look upon the pillar Jachin, he and they would be reminded that Jehovah establishes. Cada vez que Salomón y su pueblo y los judíos veían este pilar por las generaciones que siguieron, veían en este pilar Jachin, que quiere decir Jehová establece. Now please consider the other pillar that was standing on the opposite side of the entrance Ahora, to the temple. Consideremos el otro pilar que estaba al lado opuesto de la entrada del templo. And he called the name of that on the left Boaz. Y llamó el nombre de ese pilar, esa columna, Boaz. Boaz was Solomon's great great grandfather. Boaz fue el tatarabuelo de Salomón. Solomon was paying homage to his family tree, to the men who were responsible not only for his existence, but whose legacy became the heritage Solomon could build upon to reach true greatness. Salomón le puso el nombre este a este pilar en recordatorio de su descendencia familiar y el hombre que había sido responsable no solamente por su existencia, pero que había dejado un legado de herencia a Salomón para que él pudiese construir las cosas que hizo. But why choose to honor the name of Boaz and not Obed, the son of Boaz? Y la pregunta es, ¿por qué Salomón decidió honrar con el nombre de Boaz y no a Obed, a su abuelo? Or Jesse, the son of Obed. Jesse, el hijo de Obed. Or David, the son of Jesse, who became the great king of Israel and the visionary who was the master architect and prime sponsor of the temple. ¿Y por qué Salomón no le puso a ese pilar el nombre de su padre David, el hijo de Jesse, que llegó a ser de Isaí, que fue el gran rey de Israel y el visionario que en su mente el arquitecto de este templo de Jerusalén? The answer lies in the unique role played by Boaz in Solomon's lineage. La respuesta se encuentra en el papel importantísimo que Boaz llevó puso en la vida de Salomón. Boaz married a Gentile widow named Ruth, who had been married to a Hebrew man and had adopted as her own the true God of the Jews and had immigrated with her mother-in-law into Israel. Boaz se casó con una viuda moabita gentil llamada Ruth, y quien había estado casada con un hombre hebreo y fue adoptada como adoptó al pueblo de Israel como a Dios de Israel como su Dios, y había emigrado de regreso con su suegra, ex suegra, a la tierra de Israel. The Hebrew name Boaz means in him is strength. La palabra Boaz en hebreo quiere decir en él está la fortaleza. It takes a strong man to show grace and mercy to someone who is weak and vulnerable as Ruth was. Y toma un hombre muy fuerte mostrar gracia y misericordia a alguien que es débil y vulnerable como lo era Ruth. In the role of Ruth's kinsman redeemer, Boaz became a type of Jesus Christ. En el papel que Boaz tuvo con Ruth como el que la adoptó, Boaz llega a ser un tipo de la persona de Jesucristo. And because of the grace bestowed by Boaz upon Ruth, Obed was born into the world, followed by Jesse, followed by David, followed by Solomon. Y por la gracia mostrada de parte de Boaz para Ruth, de ahí nació vino a este mundo Isaí, David y Salomón. 10 times the Bible commands, honor thy father. 10 veces la Biblia dice, honra a tu padre. This was a very touching way that Solomon could honor the forefather whose grace and faith was responsible for a line of descendants that passed through him to include all the kings of Judah and would ultimately extend even to Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Esta fue una forma muy maravillosa la que Salomón mostró para honrar el nombre de su tatarabuelo y reconocer la gracia y la fe
que él mostró para traer a él a los reyes que siguieron después para Judá, y también de ahí últimamente viene la descendencia de Jesús, el de Nazaret, el rey de los judíos. What an example this is to you and me today. Qué maravilloso ejemplo para nosotros hoy en día. We should seek to honor godly fathers and grandfathers if we have been so blessed, and venerate them in our memories. Debemos nosotros aprender a honrar a padres cristianos y abuelos que por los cuales con quienes hemos sido bendecidos, y venerarlos venerar su memoria como un recordatorio de lo que ellos fueron. Let this also be a challenge to us who are men to live our lives in such a manner that our children have something substantive to honor both now and after we have passed on into heaven. Y este también es un reto para nosotros como padres de dejar un legado a nuestros hijos para que un día ellos nos recuerden con honor. By action as well as word, let's inspire those who come after us. Con nuestros hechos y palabras, inspiremos a nuestros hijos para que tengan una buena memoria. Each time Solomon entered the temple, he was confronted by two massive pillars, the one he had named Jachin and the other he had named Boaz. Cada vez que Salomón entraba al templo, tenía dos pilares, dos columnas que le recordaban a dos personajes, Jachin y Boaz. Gazing upon the one, he would be reminded that Jehovah establishes and would be moved to praise the Lord who had established his kingdom. Al ver en la columna de Jachin, recordaba que Jehová es el que establece los reinos y que lo movía a adorar al Señor porque lo había establecido a él como rey sobre Israel. Each time he gazed upon the other, he was reminded of a forefather who had exhibited great spiritual strength, thus serving as a role model even across the intervening generations. Y cuando veía el otro pilar de Joab, de Joás, se acordaba de su tatarabuelo que le ayudó a tener esa fortaleza espiritual, y se acordaba del ejemplo que él fue para intervenir en sus futuras generaciones. Each time you approach the throne of grace, take a moment to look upon and meditate upon Jachin and Boaz in your mind's eye. Cuando usted se acerque al trono de la gracia, piense en esas dos columnas de Jachin y Boaz en su mente. Piense el símbolo y el significado de esos dos pilares. As your Jachin, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Cuando mire usted esa columna en el Jachin, recuerde Jachin, que es un símbolo de lo que Jesucristo está haciendo hoy, puesto, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. And remember those fathers physical and those fathers spiritual, whose strength gave you the faith to believe on the Lord Jesus Christ and the courage to walk with him. Y cuando usted mire estos pilares, recuerde esos padres físicos y también los padres espirituales que le han dado, ayudado a usted a seguir adelante con la fuerza del Señor, puestos la fe en Jesucristo, y trate de motivarse a seguir caminando con el Señor. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, as we now approach not only the traditional invitation following a sermon, but also preparing our hearts for the Lord's Supper, how I pray, God, that you'll help us to keep our eyes on Jesus Christ forward, but also looking occasionally back to those who've gone before us, that great cloud of witnesses who've set such a wonderful example for us. And I pray, God, that every time we go to approach you, it will be like entering the temple, looking upon Jachin, and remembering Jehovah establishes, and looking upon Boaz, and remembering the Father that it meant so much to us and helped to build us into what we are. And also, God, those in the spiritual realm who have been like a spiritual father to us and have helped us,
God, I pray that you'll please help us to pause and remember how good you've been to us. We thank you, Father. Beloved, as we stand together, the vamos a ponernos de pie. The altar is open for a few moments. El altar está abierto por unos momentos. As you feel led, you're welcome to come. If you do not yet have Jesus Christ as your personal Savior and you don't know for sure that you have a home in heaven, I'm here to serve you as pastor. Please come straight to me and say, Pastor, I need to be saved. And we'll take a Bible and show you how you can have your sins forgiven and have a home in heaven when you die. Si usted aún no conoce al Señor, pase al frente. Cualquier cosa que el Señor le ha hablado esta mañana, esta tarde, venga al frente y recuerde los pilares de ejemplo que usted ha recibido a través de varones de fe, padres ejemplares, hermanos en la fe. Venga y dígaselo al Señor y dele gracias por lo que Dios ha hecho con usted. If I can be of help to you in the matter of biblical baptism or any other major spiritual need, please feel free to come and seek the help of your pastor. Cualquier ayuda de bautismo, membresía, pueden venir y hablar conmigo y vamos a hablar sobre esto para que usted también sea parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Beloved, please make sure your heart is ready to receive the Lord's Supper. Por favor, prepárese para que su corazón esté listo para recibir esta cena del Señor con un corazón limpio, un espíritu recto delante de Él. I'm always grieved when someone lets the Lord's Supper pass by them. Siempre me duele mi corazón cuando veo que un miembro de la iglesia no toma la comunión, la cena del Señor y la deja pasar porque no quiere obedecer ni ponerse a cuentas con Dios. I respect the character it takes to let it pass by. Y yo respeto esa libertad de derecho de no tomar la Santa Cena. But if you already know there's something between you and the Lord, how much better it'd be just to get it fixed right now. Pero si hay algo que le impide tomar la cena del Señor, ¿qué le cuesta ponerse a cuentas con Dios y tomarla? Y decir, Señor, perdóname, yo quiero ser parte de este recordatorio de tu muerte y sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Clear your conscience so you can freely receive these elements that represent the shed blood and the broken body of your Savior. Qué lindo es tomar los elementos que vamos a tomar con una conciencia limpia de decir yo quiero ser partícipe y tomar y recordar la sangre preciosa de Cristo y su cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por mi pecado y Él puede limpiarlo de todo pecado a usted y hacerlo acepto nuevamente con Él y reconciliado con Él. The invitation continues as Brother Balser leads us in number 203, I believe it is, 202. Near to the heart of God. Himno 202. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest. Near to the heart of God, O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. O Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of full release near to the heart of God, a place where all is joy and peace
near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, near to the heart of God. Remain standing.